Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Continuemos. Bueno, primeramente mencionamos que habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha es lunes, julio 11, 2016, son las 5 con 14 minutos PM. Y ahora sí, vamos a intentar pues adelantar lo que hemos iniciado, como dijimos, es la tercera parte en la cual estamos pues aprendiendo acerca de la voluntad de Su Majestad establecer constitución al pueblo etíope. Finalizamos la segunda parte habiendo terminado el capítulo 29, el cual es titulado sobre nuestro. Como dice, acerca sobre nuestro instituir o establecer una constitución. Bueno, habiendo finalizado el capítulo número 28, adelantémonos al capítulo número 30, el cual empieza en la página 185 de Mi vida y el progreso de Etiopía, autobiografía de Germán Selassie. Y este capítulo es titulado A Commentary on the Constitution, un comentario sobre o acerca de la Constitución. Sobre el lado o en el lado de los oficiales y del pueblo, there were few, habían pocos quienes conocían lo que significaba o lo que significa una Constitución o qué es lo que significa la Constitución. Pero desde que nosotros consideramos que es muy esencial que ellos todos deban entenderlo. Nosotros dirigimos durante la semana en la cual la Constitución fue firmada, que todos los oficiales y mucho del pueblo o muchos del pueblo se deberían reunir en asamblea. Continúa diciendo, nuestro ministro de Finanzas, Bayron Tekle Hawariat. Entonces dirigió o dio discurso, presentó frente a la asamblea a ellos y les explicó en el siguiente discurso. Ahora tenemos una nota en relación a Becherrón Tekle Hawariat y es necesario prestar atención a ella. Dice Tekle Hawariat, lo cual se traduce en el español. Algo por el sentido de planta de los apóstoles, ministro de finanzas y el principal delineador de la constitución, la cual se estableció en 1931. Después se convirtió, después fue hecho embajador de París y sirvió también como delegado para la Liga de Naciones. Recordemos a Tekle Hawariat porque, como hemos expresado en presentación anterior, ahora vamos a ir en detalle acerca de qué es lo que nos conmovió cuando escuchamos sus palabras y recordamos estar en su presencia, porque uno somos, dice Su Majestad. La idea cual se ha realizado en Etiopía este año y el plan el cual ha sido iniciado es de un tipo cual jamás, nunca antes había sido llevado a cabo en cualquier país dentro del mundo, en cualquier tiempo, sin importar el nivel hacia el cual Etiopía no progresó en 2 o 3 siglos, ha sido traído adelante o ha sido llevado a cabo por Su Majestad en una rápida marcha hacia adelante, por razón causando a ella el obtener o al alcanzar un alto
y prestigioso rango. La abundancia de la benevolencia o la bondad abundante, cual tú has elevado, has entregado, has tomado para hoy o para ahora demostrar a cada uno de nosotros. Ha sido sorprendente. Pero la instancia de hoy, mientras no excluyendo a nadie, extiendes al completo imperio etíope, al completo pueblo etíope, todo en una vez, y es realmente increíble, sorprendente, maravilloso. Es decir, at once, and is truly amazing. Extiendes tú al completo o al entero pueblo etíope todo a la vez, todo a la misma vez. Y lo es verdaderamente sorprendente, magnificante. Porque esto se está llevando a cabo o se está cumpliendo en nuestro tiempo. Y Él ha concesionado a nosotros el ver y el escucharlo. Nuestra buena fortuna va aseguradamente ser muy bien reconocida. Se puede, por esta razón, sin ninguna duda, que esto va a servir para glorificar o va a servir a gloria en nuestro tiempo, no solamente para usted, su majestad, no solamente por su causa, sino incluso por la nuestra. Esto va a traer honor a las futuras generaciones, las cuales son de porvenir después de nosotros. Todo junto Etiopía, all together Ethiopia has found all together. Asimismo, todos juntos Etiopía, asimismo, Etiopía juntamente ha encontrado una fuente de vida, la cual asegura su existencia de aquí en adelante. Y mientras su poder se desarrolla, ella es capaz de dar o dar luz o dar afuera luz o expresar luz ininterrumpidamente, brillando hacia adelante como el sol para siempre. Por esta razón, todos aquellos inquiriendo a los asuntos inmundos, a los asuntos mundanos, ambos hombres del tiempo presente, así como aquellos quienes van a levantarse en el futuro, están llenos de admiración incesable, es decir, admiración, están llenos de admiración sin cesar, sin dejar de ser, por la bondad, por su cariño, el cual no tiene ejemplo, este cariño que has demostrado a nosotros, es decir, es incomparable, no hay ejemplo a él dentro del mundo entero, cual usted, su majestad, has hecho a Etiopía.
Y así muy de repentemente, con nadie habiéndolo habido esperado, por tu libre y buena voluntad y benevolencia, sé que no se dice así, pero creo que se dan la idea, benevolence, no es bondad necesariamente, sé que la palabra se escucha muy parecido a benevolence, bueno, ni siquiera voy a pretender que me acuerdo. Entonces dice, mientras solamente usted, no, mientras solamente su entendimiento, su comprensión y su estudio, su mente sincera y su inteligencia obvia fueron guiándolo a usted. La historia va a juzgarlo a usted arriba de todo bien y reyes sabios. Historia lo juzgará a usted sobre o arriba de todo buen, de todo bien, de todo buen y sabios reyes, reyes llenos de sabiduría. La historia lo juzgará a usted arriba de todo esto. Lo es más de 3.000 años, los cuales Etiopía ha sido conocido en su nacionalidad. Desde ese tiempo en adelante hasta este mismo día, Etiopía ha extendido, ha apresurado sus brazos hacia Jehová, hacia Yahweh, hacia Dios. Referencia a Salmo 68, versículo, vemos aquí, versículo 32. Príncipes saldrán de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Jehová, a Yahweh. Continúa diciendo. Y ha estado ella esperando con mucha paciencia para algún gran beneficio. Y lo es solamente hoy que Dios ha causadole a ella, a su majestad, a mano de su majestad, el ser favorecida por la bendición divina. Lo es por su crear el completo mundo con inviolable y firmes leyes determinadas para siempre, que el Creador causa a nosotros el creer en su existencia y su regla suprema. Lo es a través manifestándose por cuidadoso estudio de las leyes del Creador y a través de observar que la grandeza del hombre es en particular reconocida. En esta manera, Él trae o Él entrega, Él da a nosotros honor sobre Él mismo y también sirve sus compañeros, ¿cómo se podría decir? Sus semejantes. El conferir beneficios adecuados sobre Etiopía. Nada mejor que esto podría haber sido hecho que el establecer una constitución. Nadie va a fracasar el apreciar que era y es y siempre será por su majestad. Dejen intentar eso otra vez. Nadie va
fracasar, nadie va a fracasar, nobody will fail, nadie va a fracasar, apreciar that it was, que ha sido, es y será, porque usted, su majestad, fue arriba de todos, convencido de que no había beneficio más grande, apropiado para Etiopia. Pudiendo haber sido encontrado, that by your own will, Ethiopia could, déjenme intentar eso otra vez, Your Majesty was above all convinced, de, estaba sobre todo, okay, creo que esto es mejor. Nadie va a fracasar el apreciar que lo es, ha sido y siempre será, porque usted, su majestad, estaba, a pesar de todo, arriba de todo, convencido de que no había más grande beneficio apropiado para Etiopía. For Ethiopia could be found, que no greater benefit, que no había más grande beneficio que pudiera haber sido encontrado para Etiopía que el que a través de su propia buena voluntad usted estableció la basis, la base, la fundación para, o la basis para la fundación a su gobierno y determinado y determinada constitución para la gobernanza del pueblo, de la gente, y no. No sobre la, el no sobre cuenta de alguna fantasiosa o romántica u otra razón. Mientras todo esto fue planeado, no solamente por aquellos de nosotros quienes estamos vivos hoy, nosotros realizamos que lo fue hecho en vista del salvaguardar la independencia de las generaciones que son de porvenir. Por cual razón nuestra gratitud es sincera, desde que su majestad es convencido de que él es el acostar, el establecer. Quizás el des no descansar no podría haber sido. Vamos a intentar esto de nuevo. Desde que su majestad fue convencido de que el acostar o el pues el no sé, la fundación para el gobierno y el el establecer o el setting up a pillar o el edificar un pilar de la ley, un pilar de ley o la ley de, y el establecer o el poner un pilar de ley es la principal consideración requerida para el salvaguardar, para salvaguardar nuestra generación. Nosotros nativos de Etiopía y todos sus sujetos están capaces o son capaces del apreciar y del asesar, del evaluar el valor de esto y el reconocer las ventajas cuales tú has traído a nosotros. Por esta razón, todo su esfuerzo, todo su trabajo no va a ser en vano. Pero por este favor, el cual usted ha hecho por nosotros quienes vivimos en este tiempo presente, podremos nosotros jamás saber cómo hacer un regreso adecuado
o podemos el contrafavor o podremos a contrafavor cualquiera o cualquier cosa, lo cual pueda ser, jamás será suficiente. Antes de empezar o de hacer la apropiada respuesta o responder apropiadamente a esta pregunta, la cual yo he propuesto, yo he puesto, se nos permita primero, se me permite que se me permita a mí primero requerir su majestad graciosamente el aceptar mi más sincero gratitud cual yo presente delante de usted, delante presente de su trono, por haberme permitido a mí, su humilde siervo, su humilde sirviente, la interpretación de este grandísimo concepto ante esta asamblea agostina. Continúa diciendo: Su Alteza, los príncipes, sus excelencias, los jefes y los oficiales. Lo que yo requiero de ustedes ahorita o ahora es el permitirme a mí explicar a ustedes la interpretación de los pensamientos que son alineados, que alinean el decreto promulgado en este noveno Hamle, es decir, 16 de julio, para que así usted pueda estar consciente de la profundidad y subtlety y la sutileza de la idea de quién es, of who is to be, de él, de quién es de ser la primera, de quién es de ser el primer beneficiario de ella. Y lo que nosotros somos o vamos a hacer o debemos hacer para rendir un adecuado regreso al grandísimo favor de su majestad. Bueno, entonces yo voy adelante yo mismo proporcionar respuesta y disquisición o discurso a los asuntos que yo he mencionado, sobre todo, y después de escucharme con mucha paciencia, usted encuentra frivolity, encuentra encuentra por accidente y no por diseño en lo que yo haya dicho. Usted debe reprender, debe reprenderme, debe alegar conmigo, pero si usted descubre asuntos de sustancia, usted debe guardarlos en su corazón. El subtítulo dice aquí acerca o sobre la Constitución. Su Majestad ha graciosamente causado que sea puesto o que sea proclamado de que de hoy en adelante y para siempre el gobernar de su reino imperial es de ser por la determinación de la ley, Constitución. Es decir, la ley del reino significa
el establecer arriba, bien, el constituir, lo es como el establecer alguna cosa arriba por el seleccionar de dos o tres cosas y unirlas a ellas juntas en un solo ser, como uno. Por ejemplo, la constitución de una pared es establecida por cuatro cosas: piedra, lime, lime es como otro tipo de material, no sé, piedra y lime, disculpen, no sé, no sabría cómo traducirlo. Dice, es compuesto de cuatro cosas: piedra, lime, arena y el nivel derecho o a nivelar derechamente. Y semejantemente, un país, el pueblo, el rey y la ley, cuando unidos juntos, forman las bases para el establecimiento de un gobierno. Y los conceptos de ellos siendo fusionados juntos es llamado el constituir o una constitución. Entonces se va a encontrar recordado o grabado en la historia mundana, en la historia del mundo, de que muchos grandes hombres en varias épocas y en diferentes países han trabajado duro para armonizar o dar armonía con buen disposición, con aplicación de buena disposición, las ideas que delinean el establecimiento de un gobierno. Entonces déjenos a nosotros indicarles a ustedes todos los variados tipos de exposiciones, los cuales se han presentado como condiciones y principales y principios de ser aplicados al marco de la Constitución en el mundo. Primer punto. Un rey con poderes ilimitados en la absencia de su país, de cualquier costumbre especial o regulaciones, va a ser como le plazca bien, con su capricho, así como su guía principal para él de día a día, y va a traer a venir fortuites, va a traer a venir falta de seriedad. Va a traer falta de seriedad, cambios de falta de seriedad de acuerdo a su carácter. Él castiga sin juicio apropiado, él mata y cuelga gente. Un gobierno de este tipo puede ser adecuado para paganos, pero no lo es apropiado para un pueblo cristiano. La palabra del Evangelio no los permite. Un ejemplo de esto sería si un hombre vive en una acumulación de piedras, en un fil, así como en una caverna, y si habrían de caerse de repentemente, entonces habrían de esas piedras que constituían el hogar en el fil, lo aplastarían. Esto sería llamado un gobierno arbitrario. Sucesión al trono es de acuerdo a la oportunidad del tiempo, a la chanza y superior fuerza, y puede cambiar con mucha frecuencia y muy de repente, muy repentino. Cada vez que tales cambios ocurren, solamente divide al pueblo a más facciones, buscando el aniquilarse
uno al otro y el hacer sus destinos desperdicio de sangre constante y mutual destrucción para ambos. Número dos, un rey con poderes ilimitados en la absencia de apropiados o legislation, legislación escrita, legislación específica apropiada, procede por largos establecidos por establecidas costumbres de largo tiempo entregadas a manos desde generación en generación. Entonces él es capaz de aplicar castigos así como misericordias. El apuntar y el retirar, así como el guardar corte en abierta asamblea. El entregar o dar honores a asuntos claramente pues definidos en proclamaciones. Si de repente él comete algún mal, no hay restricción que se pueda poner sobre él. Gobiernos de este tipo han sido en mayoría, en mayores casos, han permanecido un lugar de donde se practica entre los pueblos, entre las gentes, por quienes no hay constitución que se haya establecido. Un ejemplo de esto sería una casa construida con piedras, con paredes de piedras naturales sin mortar. Esto entonces habría de ser llamado un gobierno existiendo por costumbres, cuales tienen por posesión a medida y tolerancia. La sucesión a este trono es a la facción la cual la chance o la chanza, la oportunidad de tiempo puede ofrecerle. Número 3. Un rey con quien completa autoridad se permita ser especialmente apuntada a consejeros quienes preparan legislaciones para él y trabajan por reuniéndose en asambleas especiales y en ocasiones especificadas. El número de personas que son permitidos el concesionar o el dar el liti el quien se les es permitido el licitar consejo es definido y ellos son vamos a ver, and they are, y ellos son seleccionados desde o por entre los príncipes oficiales y el pueblo de cada parte del país. Si el adversario, if the adversary assembly, si la asamblea adversaria es detenida en dos o tres secciones, entonces las cámaras deben ser organizadas y divididas en acuerdo con estas secciones. Las personas que son de ser consejeros entre cada sección son escogidos de acuerdo a su rango de sus respectivos partidos. Parlamento es dividido en cámaras de príncipes notables y el pueblo, pero aquellos seleccionados por la recámara o por la cámara del pueblo lo es por la elección del pueblo que ellos son apuntados de acuerdo a las reglas.
y consecuentemente ellos sirven como consejeros por un determinado periodo de tiempo solamente. Entonces son removidos otra vez y otros son una vez más eleccionados y sustituyen por aquellos quienes son reemplazados. Todas sus deliberaciones son de ser decididas por mayoría de voto y son ellas de ser sometidas al rey en escrito. Si el rey le gusta el consejo y lo acepta, él entonces lo confirma. Si subsecuentemente causa que sea promulgado, después los ministros, de acuerdo con instrucciones bajo la ley, tienen que ver que se lleve a cabo. Ellos tienen que poner en juicio gente transgrediendo la ley y ver que sean castigados. Revisión de completos cambios de la ley son llevados a cabo después de consultaciones o consultas apropiadas sobre los acontecimientos a la ley existente. Gobierno de este tipo es llamado regla unida, determinada por ley, sucesión al trono. En ninguna circunstancia pasa fuera de la dinastía. Lo es que descansa firmemente sobre las palabras de un juramento y con el riesgo, con la amenaza de excomunicación, entrando, entered into by the king, entrado adentro por el rey, los príncipes, los notables y el pueblo. Un ejemplo de esto es una casa de cuales paredes son construidas con piedra, lime y arena. Número 4. Entonces, hay lo que es una forma de gobierno republicano, donde la cabeza de la república es apuntado por la voluntad del pueblo por un determinado periodo de tiempo. Un gobierno como este es comunal, es un gobierno comunal sujeto solamente a la autoridad del pueblo. El presidente de la República demita oficios en su tiempo prescrito, y es sucesido o es sucesor por el siguiente, quien también es elegido por la voluntad del pueblo. En un gobierno republicano, el presidente de la República, los ministros y los consejeros son eleccionados completamente por el deseo o por el escoger del pueblo. Cualquier proposición cual ha de ser llevada a cabo es decidida sobre ella por el partido. Un segundo, por favor. Civilized people, even in civilized countries, any proposal that has been carried. Cualquier propuesta que ha sido llevada a cabo es decidida sobre ella por parte del partido, el cual
votos de mayor popularidad. Por el partido, el cual es mayoría en votos populares. Tal tipo de gobierno es llamado gobierno del pueblo. Gobierno de este tipo no es muy... un segundo, por favor. Nos disculpamos, ya casi acabamos. ¿Dónde nos quedamos? Gobierno de este tipo is not for very uneducated. No es para tipos muy ineducados, o sea, para gente no educada y no civilizada, para gente no civilizada. Incluso en países civilizados, con frecuencia hay causas de dificultad. Nos disculpamos de nuevo. Bueno, como decíamos, incluso países civilizados con frecuencia causas de gran dificultad porque y nos lleva a sangre, al desperdiciar sangre, a mataderos, masacres. Incluso si no existe otro. O aunque existiera algún otro tipo o método de gobierno aparte de los cuales hemos enumerado o mencionado, ninguno ha sido descubierto que es mejor que estos por las condiciones del hombre en este para las condiciones del hombre en este preciso tiempo, en este tiempo presente. No hay límite a los deseos del hombre. Y así como tal deseos incrementan, ellos deben no beneficiar su vida, pero permanecerse simples conceptos. Yo entonces he encontrado, por esta razón, enseñándoles a ustedes, los varios diferentes tipos de gobiernos que existen en el mundo y que pueden ser de algún tipo de, pueden ser utilizados de algún tipo de forma a la vida del hombre. Bueno, entonces, lo es. El tercer método de gobierno por el cual Su Majestad Germánica Emmanuel Selassie ha aceptado en la creencia de que va a ser adecuado para las condiciones en las cuales existe Etiopía en el tiempo presente, es decir, el gobierno de Etiopía es para siempre de ser un gobierno del rey de reyes. Aún. Ah, vaya qué sorpresa. Emperador. Con el emperador tomando completa posesión y autoridad y siendo y el principal y la principal determinación de la ley, siendo por la voluntad imperial,
mientras por lo necesario, los asuntos necesarios de detalles, él es de ser avisado por el tiempo que es, mientras por las asambleas de príncipes y notables. Estos asuntos son de llegar a ser enforzados cuando aprobados por la autoridad del emperador, del rey de reyes, Negus. Después, cuando el pueblo haya sido educado a un estándar adecuado de conocimiento, ellos van a ser permitidos elegir por su parte hombres a quienes se les da el privilegio de la consejería es de ser entregado. Esto significa que por el tiempo presente, el emperador es quien elige los príncipes, notables y oficiales como tutores para el pueblo, para que así ellos puedan guiar a la población hacia mejoramiento. Entonces, la constitución entregada a Etiopía por parte de Su Majestad Imperial, Germawick Haile Selassie, puede ser brevemente definida como lo siguiente. Y aquí vamos a pausar. Quizás en un tiempo más adelante encontremos necesidad para continuar, pero por lo pronto basta, siendo que la verdad testifico al hecho que esta traducción ha sido un poco más pesada, más difícil. No me siento lo más mínimo cómodo con la manera en que resultó, pero quién soy yo para decir, no sé, o sea, espero haya servido, pero sí me causó un poco, creo que fue una de las más despacias y no sé, que sea como ha sido. Es importante porque como Rastafaris debemos entender que no es una broma. Rastafari no es una broma, no es un juego, es cosa seria y no es cosa pequeña haber sido llamados a tan grande gloria. Esto es lo que nos mueve de Tekle Hawariat, planta de los apóstoles, porque qué tan hermosamente, o sea, con tanta belleza, elegancia se expresó al decir la verdad de que es un honor siquiera estar vivo durante este tiempo. Agregar a eso es estar frente a tu presencia, participar en esto, interpretar la constitución que tú has entregado. O sea, todo esto es pónganse a pensar que es algo de qué valorar. Jamás tuve algo de valor en mi vida. Jamás valía algo. Jamás hacía algo bien. No había nada en mí que pudiera yo entregar como algo de mérito, algo que diga, bueno, este tipo al menos es bueno para hacer esto, el otro, o hizo esto, o hizo lo otro, o tiene esto, tiene el otro. Nunca había tenido nada de eso. Y cuando fui llamado, téngalo por seguro que me entregué por completo, al menos en el sentido de creérmela, de creer que esta es la única oportunidad que tengo para hacer algo en la vida. Y para el mundo continúo siendo nada, pero al menos mi conciencia, mi corazón, mi alma, todo estoy en tranquilidad de que yo me valoro, me siento que soy suficiente, me siento que valgo algo, porque he valorado la oportunidad. Debería traer al frente evidencias las cuales puedo presentar. Una vez estuvo aquí un hermano que nos visitó desde Texas y dije, muy apagado y muy con falta de ánimo y confianza más que nada, si Haile Selassie primero es Dios y es tu padre, párate, ponte de pie y actúa como que eres hijo de Dios, sin importar qué tan pobres seamos, qué tan perdidos hayamos estado.
Respétate a ti mismo y valórate como que eres hijo de Dios. Toma tu lugar, nadie te lo va a dar. Rastafari no es un juego, no estamos aquí para debatir al mundo, para convencer a nadie, estamos aquí para afirmar. Hoy es tú, Rasta, no te estoy preguntando, te estoy diciendo lo que debes hacer. Y lo que te digo que debes de hacer no tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con tu testigo. El comportamiento al transcurso, al pasar del tiempo, empieza a mejorar. Yo trabajo en lo mismo, somos iguales, no soy mejor. Pero tu boca debes abrirla para decir las cosas que son ciertas, porque Él es verdad y Él no se puede negar. Y tú estás negando que Él es. Muere, olvídate de ti mismo y acéptalo a Él. Quizás yo no sea el mejor, lejos, pero mi testigo es perfecto, porque Él es perfecto. Y yo doy testigo a que Él es perfección eterna. Esto es el deber de un Rastafari. El comportamiento, pues todos tenemos cosas que mejorar. Con el tiempo, y sea la voluntad del más alto, nos ayuda para hacer los cambios necesarios. Pero eso no debe de detenernos de utilizar la herramienta más poderosa que jamás ha sido creada, la boca del hombre que puede elaborar sobre la gloria de Jehová nuestro Dios. Como lo hemos dicho, ¿qué piensan? ¿Que es un juego? O sea, les te, inter, te inter, entretiene, entretiene. Ah, mira cómo habla Alonso. Qué lindas historias, no son historias, es verdad. O sea, ¿qué buscamos en Rastafari si no vamos a entregarnos a creer con toda sinceridad que lo que sabemos es lo que es, nada más va a ser? Esto sí les digo, la verdad no ocupa al mundo que la confirme, porque verdad es verdad, el mundo puede desaparecer, pero verdad permanece para siempre. Mejor ser el único que aceptas la verdad, y sí puede ser la casualidad de que todo el mundo esté equivocado y uno esté correcto. Pero si quieres ser como todos, pues muere como todos. Pero si quieres ser verdadero, ponte de pie a la verdad. Bueno, quizás yo no me comporto de una manera tan verdadera, pero yo testifico que tú eres verdad y tú no te puedes negar a ti mismo. Y yo te he testificado a ti y no me puedes negar a mí, porque yo te conozco que eres verdad. ¿Cómo puedes rechazar este testigo? Pues es cierto. Si yo no acepto a este tipo que está declarando fiel y verdadero testigo de mí, es negarme a mí, porque él es de mí si él reconoce que él no es quien es, yo soy quien yo soy, es decir, hablando en el espíritu eterno. Ponte de pie, muchacho, te has ganado una entrada gratis a algo que no te puedes imaginar, porque la conciencia en el cuerpo humano no es capaz de contemplar las cosas que no son de este plano. Pues le decíamos a nuestro hermano, te lo tienes que creer, imagínate, o sea, pretende, esta es nuestra oportunidad, no somos nada y nunca lo seremos, pero en él todas cosas lograremos. Recuerden ese versículo donde dice, aléjate de mí, cuando dice Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que llegan unos tipos y le dicen a Señor, Señor, Maestro, Maestro, Reboni, Repi, Repi, Memher, Memher Hoy, le dicen, aléjense de mí, jamás los conocí. ¿Qué hicieras? Te fueras, te regresarías, te dieras por vencido. Cuando se trata de lograr lo que es dañino, lo que es destructivo, lo que es para hacer el mal,
nos aferramos con todo lo que podemos dar y todavía agregamos más y nos entregamos con completa fe. No, o sea, me voy a robar ese estéreo. No importa lo que tenga que hacer. Y haces lo que tienes que hacer y lo haces con una fe. No van a saber que yo fui. Esas cosas sí podemos hacer. Entonces, ¿qué dijeras? ¿Cómo respondieras a esa declaración? Aléjate de mí, jamás te conocí. Cuando se trata de orgullo por una pendejada, no nos damos por vencidos, nos volvemos a parar, nos golpean, nos sientan, nos volvemos a parar, siquiera por nuestra vanidad, el orgullo falso. Ahora, si el Hijo del Dios viviente te dice, aléjate de mí, jamás te conocí, ¿qué harías? Mi madre, pero yo te conozco a ti. Si me estoy pasando de la raya, esa ya sea entre mí y mi creador, pero yo confío en que una actitud de ese tipo, hay algo en ti que viene de mí. Al menos te aferraste a una cosa buena. No, Revi, yo sé, pero yo te conozco a ti, tú eres. Y aunque me tenga que ir contigo colgado de tu ropa, ya sea agarrado de tu tobillo, arrastrándome por la calle, no me voy a separar, me conozcas o no. Pero yo conozco que tú eres. Nunca, o sea, siempre nos damos por vencidos muy rápido, nunca nos damos cuenta de que. ¿Y dónde dice en el Torá que no puedes alegar a pelear un caso? No, yo sé lo que dice Revi, pero tú eres. Y yo sé que tú eres, entonces no puedes negar que eres. No me puedes negar. Uno tiene que hacer la lucha, pues. Hacer lo que tenga que hacer. Jugamos sucio para todo. A mí no me causa vergüenza jugar sucio para obtener una cosa buena. El ejemplo perfecto, diría yo, sería Jacob, que ya hacía lo que te tranza, pura trampa, puras movidas falsas, puras falsedades, puras cosas inicuas. Pero al final te cuenta que fue lo que se recompensó, que al menos lo quería suficiente, que estaba dispuesto a robarlo. Si voy a robar algo en el mundo y pagar el precio, mejor robo salvación y pago la sentencia de haber sido hecho salvo. O sea, hay que pelear por las cosas que valen la pena. Acerca de mi hermano, no, al parecer no vamos a tener tiempo, pero lo trataba de animar y le enseñé mi resumen que preparé para entregar cuando buscaba empleo. Y vaya qué resumen, del cual voy a presentar en otra ocasión, nomás para darnos una idea de que el momento que vi que puedo ser algo, me hice algo, no me importa que se ríen de mí, y fui a buscar empleos con ese resumen sinceramente, vi unas caras, oh, jamás he visto algo así, o sea, qué interesante, no sé qué fregados estás diciendo, ¿verdad? Y por mí que estás loco, pero eso a mí no me importa, pues, o sea, yo iba con yo soy hijo de Dios. En otra presentación enseñamos el resumen para darnos una más clara idea acerca de este punto que quiero continuar platicando acerca de él, porque es muy necesario. Shalom.